Desde el corazón de Vallecas, Telecá, todo por la causa. Ya comentamos en otras semanas las inclemencias del tiempo, que viene el tiempo, viene el frío, viene el calor. Ahora parece ser que después de las lluvias se acerca otra vez de nuevo el sol, el calor, y después de unas elecciones frustradas tendrá que venir, esperemos que calor, unas segundas elecciones con una campaña electoral. Para hablar de esto y de otras muchas cosas, está con nosotros Daniel Biondi, que es diputado socialista en la Asamblea de Madrid y es miembro de la dirección del partido en esta región. Dani, buenas tardes. Buenas tardes, Encantado Antonio. y gracias por venir aquí. No, gracias a vosotros por invitarme y poder compartir un Pues ya sabes que esa es tu casa y que tienes siempre la puerta abierta. Vamos a empezar con un tema que sentimos muy cercanos en Vallecas, que son las obras de la línea 1 del metro, que ha provocado que se haya montado distintas plataformas de vecinos, de asociaciones, de todo tipo de movimientos en contra de esas obras. Entre ellos, tú has sido una de las personas que han denunciado ese tipo de actuación porque va a dejar a mucha gente colgada, sin metro, sin medio de comunicación. ¿Cómo está la situación hoy? Porque parece ser que la Comunidad de Madrid aceptó algunas de las peticiones que se le hicieron, que es que se empezasen las obras después para que no rompiese parte del verano y luego que no se iba a contratar a ninguna empresa privada, sino que iba a hacer la AMT. ¿Cuál es la situación actual y cuál es tu opinión al respecto? Pues para analizarlo correctamente hay que pensar es cómo se inicia todo este problema. Se inicia desde el momento en que Cifuentes convierte lo que son unas obras de conservación de la red de metro, que ha sido muy común todos los veranos en la ciudad de Madrid, en el ámbito de la comunidad, lo quiere convertir en la gran obra del gobierno de Cristina Cifuentes para este año 2016. Entonces, de un proyecto que existía ya en la empresa Metro, en la Consejería de Transportes, el gobierno regional tenía, donde se tenía que retocar todo el túnel, en el tramo entre Tardo y Río Rosas, alguna mente pensante de la Consejería dijo ampliar ese cierre técnico que además estaba avalado para hacerse por tramo, para que no hubiera un perjuicio generalizado, a alguien se le ocurrió con un hecho político en un anuncio de Cifuentes y se van un día del mes de febrero día de la mañana a un túnel convocando a la prensa para hacerse gran anuncio. ¿Cuál era el problema? Que una vez antes de hacer el anuncio no había ni un plan alternativo de movilidad. No había diseñado ninguna viabilidad para que el transporte que no iba a ir por abajo, por la red de metro, fuese por arriba, por el transporte urbano. Es una de las cosas que primero alertamos. Primero, había una alternativa técnica a lo que ellos planteaban, se podía hacer, por tanto, de distinta forma. No había un plan de movilidad y además se hacía un ataque a la empresa municipal de transportes intentando incluir aquí a redes privadas para prestar este servicio. Después de semanas reclamándolo, nos hemos encontrado al final que han admitido parte, no todo, de las muchas reclamaciones que hacíamos el Partido Socialista y otros grupos, Podemos, Ciudadanos o el Gobierno de la Ciudad de Madrid. Yo creo que hay un punto donde hay una equivocación, y es la equivocación del Ayuntamiento de Madrid, que primero no sabe nada que se va a hacer esta obra, se lo encuentra literalmente en la prensa, y la respuesta que da es tardía. Somos más los otros grupos de la oposición de la Asamblea los que vinimos reclamando estos errores que yo te comentaba. Y casi con nocturnidad llega un acuerdo de la comunidad con el Ayuntamiento, donde se acepta mínimamente que el servicio lo preste la AMT y incluso con esa aceptación el gobierno de la Ciudad de Madrid, el gobierno de Carmena, le da el aval al gobierno regional a que el cierre sea tal cual se presentó por parte de Cifuentes, que sigue siendo un cierre completo de más de 22 estaciones de la línea 1 y que sigue manteniendo a Vallecas. Al distrito de Puente de Vallecas y al distrito de Vallecas Villa completamente aislado. Y el mismo problema que había aquel día a las 2:30 de la mañana cuando lo presentó Cifuentes está hoy a 11 de mayo y estará el 19 de junio cuando empiecen las obras. Es que la avenida de la Albufera no va a poder soportar
todo el incremento de tráfico, porque ya actualmente supone un caos, si tú impides, cortas el metro y aunque metas autobuses alternativos de la MT, aparte de los que le prestan el servicio, más el turismo, los vehículos privados, la avenida de la Albufera da lo que da. Los carriles no se van a ampliar. Entonces, nosotros auguramos que va a haber un caos y nosotros lo que hemos propuesto es que se hiciera por tramos. Primero, desde Portazgo hasta Sierra de Guadalupe no hay ningún informe técnico que diga que sea de urgencia llevar a cabo esa reforma, sino que ahí hay una decisión política. Y es una de las cuestiones que nosotros siempre hemos pedido que se rectificara, que se llevara un cierre por tramos y seguimos defendiéndolo. Pero claro, la Comunidad de Madrid ahora se ha encontrado que tiene un aliado, que es el gobierno de la ciudad de Madrid. Y entonces la situación compleja la tienen que explicar, en este caso es cómo el gobierno de Carmena ha aceptado finalmente lo que junto con nosotros decía al principio que no era correcto, es que se cerraran las 21 estaciones y se aislara a Puente de Vallecas, a Villa de Vallecas y al distrito de Tetuán, que también se queda sin estaciones. Bueno, esperemos que no haya tantos atascos como arguráis alguno. Y que... Ojalá, no me gusta ser agorero, claro. Se lo digo que todo vecino de Vallecas sabe la situación de la avenida Albufera, si ya el tráfico es complejo en las horas punta, si le metemos más autobuses y le quitamos los usuarios a la red de metro, yo auguro un caos. Ojalá que me equivoque, pero me temo que va a ser así. Ahora me parece que va a hacer ya un año, o queda muy poquito para que se cumpla un año, desde que empezó la legislatura a funcionar. Hazme un balance rápido, porque los temas graves que ha tenido los gobiernos del PP en la Comunidad de Madrid, bueno, aparte de la desconsideración con los trabajadores en cuanto al tema de la sanidad, recortes, todo ese tipo de cosas, ahora quieren dar una sensación distinta con Cristina Cifuentes. No son las mismas circunstancias, porque si sumáis todos, menos el Partido Popular, sois mayoría. ¿Cuál es el balance que haces del papel del PSOE en esta legislatura, en estos primeros 12 meses? Si te refieres estrictamente a la labor que hemos hecho nosotros... A la labor que se hace en el Parlamento y también cómo actuáis vosotros. La primera vez que estoy en el Parlamento desde junio del año pasado, tuve hace unos años experiencia en el Ayuntamiento de Madrid, la vida del municipio, a mí me encanta, la del distrito, la del barrio, la de la calle a calle, el Parlamento... Así de primeras podría sonar que es más frío, es más legislativo, no está en el día a día de la situación concreta que puede vivir un vecino y una vecina. Ahora bien, el Parlamento también da muchas posibilidades para que desde el legislativo apliquemos medidas, aprobemos proyectos y leyes que puedan recuperar, en este caso, derechos que han sido eliminados por parte de los anteriores gobiernos del Partido Popular. Ahora, los cuatro grupos, yo voy a hablar del Gobierno y del PSOE, si te parece. El Gobierno es una cuestión de cosmética. Cifuentes, evidentemente, tiene otras formas. Es más tolerante, saluda, habla, pone buena cara, te da una palmadita en la espalda, pero no ha cambiado ni una sola de las decisiones de los gobiernos de Esperanza Aguirre y de Ignacio González, que han sido... las que han quebrado la Comunidad de Madrid en los últimos años económicamente y socialmente, no ha modificado ninguna. Yo me harto de decir constantemente que trata de pasar por su pasado sin mojarse. Y en política hay que ser valiente. Pero también es verdad que en este año de debate y de legislación, lo primero que ha hecho es eliminar o quitar todo lo que había hecho en materia, por ejemplo, de sanidad, de anular las privatizaciones, otro tipo de medidas. No ha hecho nada. La negación, no. No, no ha llegado a negar. Ella ha dicho es que no va a continuar con las políticas. No sé si ahora lo desarrollo mejor. No niega su pasado, lo que dice es que no va a continuar de la misma forma que lo hicieron. Pero para no continuar de la misma forma hay que revertir los errores que has cometido en el pasado. El ejemplo, yo utilizo un ejemplo y no es de mi ámbito de transporte, hablo las tasas universitarias. El anuncio de Cifuentes cuando entró el gobierno fue, hemos bajado un 10% las tasas universitarias. Así, como titular, como marketing bien vendido, ante los medios de educación, dices, oye, este gobierno es distinto, ha bajado un 10%, pero es que abajo lo que hay que decir es que los gobiernos de Aguirre y de González lo subieron un 70%. Entonces, una verdadera medida de renovación dentro del Partido Popular es un reconocimiento de los errores anteriores y es recuperar el coste de las tasas universitarias antes de esa subida del 70% que han ido haciendo los anteriores gobiernos del Partido Popular.
Si tú quieres construir un presente, estás trabajando en el presente para construir un futuro, tienes que saber también qué has hecho en el pasado. Y tú, nosotros no pedimos un revisionismo del pasado, sino que las decisiones más injustas que hayan cometido los gobiernos anteriores tienen que ser resarcidas. No pueden volver a cometerse. No vale que el gobierno del PP diga que es un nuevo PP. No solo hay que decirlo, hay que hacerlo. Y hasta ahora con Cifuentes hemos visto más titulares de prensa, medidas efectistas más que efectivas. Esa es la diferencia primordial que ha habido de este gobierno frente al otro. Pero en las cosas mollares, en las importantes, en la educación, en la sanidad, en los servicios sociales, en los servicios públicos, en el transporte, no ha habido gran variación con respecto a lo que tenemos. Lo que tienen ellos es una situación de debilidad parlamentaria. Necesitan, después de 20 años de mayoría absoluta, necesitan otro partido, en este caso Ciudadanos, el que le da el apoyo parlamentario en la aprobación de los presupuestos y en las leyes que yo digo mollares, en las leyes que van a la Asamblea y que necesitan, ellos quieren salir adelante. Ahí se demuestra su debilidad y se muestra un PP más cercano, que si tuviera una mayoría absoluta, estoy convencidísimo que Cristina Cifuentes, con una mejor sonrisa o con una buena palabra, actuaría de la misma forma que han actuado todos los gobiernos del Partido Popular en los últimos 20 años. Pero lo que sí es cierto es que ha cambiado, es que como la correlación de fuerzas es distinta, ha posibilitado, por ejemplo, que os pongáis todos de acuerdo en hacer, yo creo que una gran ley de reconocimiento de la transexualidad, una ley integral. ¿Por qué no os ponéis más de acuerdo los demás para cambiar cosas? Nosotros estamos dispuestos, y eso es, creo que es una seña de identidad de nuestro portavoz en la Asamblea de Madrid, de Ángel Gabilondo, de ser una persona que desde la izquierda, la sensatez, la moderación y el intento de llegar a acuerdos que beneficien a las mayorías sociales y que trate de eliminar las desigualdades, nos van a encontrar. Igual en el caso que tú has expuesto, como cualquier otro tipo de ley que se han planteado. Por ejemplo, con la reforma de Telemadrid y la despolitización de Telemadrid, hemos trabajado con enmiendas, con búsqueda de consensos y acuerdos, pero ahí había un acuerdo cerrado entre el Partido Popular y Ciudadanos y ha sido imposible alcanzar acuerdos. Es verdad que luego, en proposiciones que no son de obligado cumplimiento para el Gobierno, lo que llamamos las proposiciones no de ley, ahí hemos conseguido acuerdos. Los tres grupos que no somos el Partido Popular hemos llegado a muchos acuerdos. Pero una de las cosas, y vuelvo a la pregunta inicial, que veo en este Parlamento y que me preocupa en su carácter democrático es que el Ejecutivo, es decir, el Gobierno de Cifuentes, que además no tiene mayoría, trata al Legislativo de forma despectiva. Es decir, lo que allí se aprueba le entra por un oído y le sale inmediatamente por el otro. Tenemos de casi 90 proposiciones no de ley aprobadas entre todos los grupos, incluso de ellas votadas por el Partido Popular. Medidas, esas propuestas no de ley puestas en prácticas por el Partido Popular, escasamente 4 o 5. Muchas han pasado. De hecho, el PP ya no se corta después de un año de gobierno en decir, ustedes aprueben esto, que yo como ejecutivo no lo voy a llevar a cabo. Otro de los temas constantes que ha sido en la Comunidad de Madrid durante los últimos 15 o 20 años ha sido la corrupción. Hoy hay dos comisiones, una de investigación y otra donde se analiza la deuda, cómo se ha llegado a esta deuda tan alta. Pues ahí sí se ha producido un avance, porque se están produciendo cosas que eran impensables hace 8, 10 o 6 años, que es la comparecencia de la expresidenta Esperanza Aguirre, la comparecencia del expresidente Ignacio González, la comparecencia vía telefónica desde la prisión de Estremera del exconsejero Francisco Granados, y ahora para el día 20 de nuevo se ha pedido que venga Granados y dos consejeros más relacionados con algunas guarrerías que se hacían en la Fundación Arpegio. ¿Tú crees que hay voluntad de que a partir de ahora la corrupción sea cosa del pasado? Dos cosas al respecto. Si eso se produce, no es por la llegada de nuevos partidos a la Asamblea, que es algo que intentan constantemente ofrecer esos partidos como la novedad. No, todo esto que se ha pedido, ya lo ha pedido el Partido Socialista durante los años de gobierno de Ignacio González y Esperanza Aguirre. La diferencia es que ahora no tienen mayoría. La diferencia para que se pueda hablar de corrupción y se trate de investigar esos gobiernos no es la presencia de cuatro partidos. La diferencia viene en que ya no tiene el Partido Popular una mayoría. Pero no tiene absoluta mayoría, entre otras cosas, porque hay partidos emergentes. Sí. Podemos y Ciudadanos. Sí, te estoy diciendo que son dos cosas que no van una de la otra. Y sobre todo porque nosotros también le hemos pedido, oye, el señor Francisco Granados,
antiguamente el amigo Paco Granados, para el 80% o 90% de los diputados que estaban ahí sentados era Paco Granados. Se hacían fotos, iban a las comidas y era un tipo de lo más normal dentro, era el secretario general del PP de Madrid, el brazo ejecutor de Esperanza Aguirre. Cristina Cifuentes era la presidenta del Comité de Garantías del Partido Popular de Esperanza Aguirre. Es que hay una parte que no nos pueden ocultar, es que Cifuentes es nueva, no. Cifuentes lleva 20 años sentada en un escaño y en un coche oficial sentada prácticamente los mismos años. Es decir, esto no es un nuevo PP, es un intento de renovarse desde dentro, pero sin cambiar nada. Ahora bien, los casos de corrupción que estamos viendo, que muchos son heredados de los antiguos años, lo que nos viene a demostrar es que este Parlamento necesitaba imperiosamente que no hubiera una mayoría absoluta. Eso está facilitando que salgan todos estos casos. A mí el miedo que me da de todas estas comisiones de investigación y comisiones de endeudamiento es que luego haya un acuerdo entre dos partidos, que son los que sustentan al gobierno, el PP y Ciudadanos, y no se lleve de la escenografía de que allí por allí pasan todos ellos a medidas concretas contra la corrupción. Eso es lo que no hemos debatido todavía. Pero ese es el papel que juega Ciudadanos. Aquí ha blanqueado al PP, pero Andalucía ha blanqueado al PSOE y apoya bueno. a vosotros, ¿no? Ciudadanos es un o sea, partido... Que tan malo no debe ser cuando en algunos sitios le queréis y en otros le denostáis. Yo creo que Ciudadanos es un partido de centro-derecha, pero que sobre todo es un partido pragmático. Es un modelo de pragmatismo que en España no estamos acostumbrados, porque hemos jugado siempre con los grandes bloques entre izquierda y derecha, entre PP y PSOE, y Ciudadanos se suma más al concepto de partidos liberales que existen en otros países, como en Alemania, como puede haber en Inglaterra, partidos que son bisagra desde una posición de centro-derecha sin, sin la teología de los partidos de derecha que conocemos tradicionalmente, y porque también hay que decirlo, tenemos a la derecha más derecha de toda Europa, la tenemos en España, y se llama el Partido Popular. Por eso la visión de Ciudadanos es no solo blanquear el PP, sino es ofrecerse como un nuevo modelo de centro-derecha. Y en esa tesitura, en ese debate electoral, es el que están dentro del centro-derecha. Claro, yo lo digo ya a título casi individual, cuanto más tiempo esté Mariano Rajoy al frente del Partido Popular, mejor le vendrá a Ciudadanos, porque ofrecerá de verdad una imagen distinta de que puede ser un partido de centro-derecha, moderado, que respete libertades individuales, derechos civiles, y que no aplique el intervencionismo en la moralidad, como habemos visto durante muchísimos años por parte del Partido Popular, que nos tenía que decir con quién nos tenemos que casar o con quién nos tenemos que acostar. Está claro, según tu propia expresión, que el PP es la derecha, Ciudadanos es un centro-derecha más moderado, y Podemos es vuestro contrincante, vuestro competidor o algo complementario. También el de izquierda, ¿no? O sea, porque ya dejaba aquello de arriba, abajo, norte y sur. Yo, mira, recuerdo hace aproximadamente enero de 2015. Era aquel día que Podemos convocó una manifestación que hablaron de 500.000 de personas y en la Puerta del Sol hemos hecho muchas manifestaciones, no entran más de 40.000. Permito que decir que hayan 60.000 personas. Son muchas personas. Ese domingo, al día siguiente, Pablo Manuel Iglesias tenía una entrevista en El País, y viene publicado, donde decía que ellos no son ni de izquierdas ni de derechas, que eso era una cosa desfasada en el tiempo y que era un partido transversal. Luego empezamos con la nueva y la vieja política. Pasamos de la nueva y vieja política a los de arriba, a los de abajo, y ahora es un pacto con Izquierda Unida y nos habla de ser la coalición por la izquierda. Yo creo que Podemos, el problema que tiene es que no tiene una identidad ideológica reconocible más allá del pasado de algunos de sus dirigentes. No, igual que otros partidos que tenemos más años, que nos llaman viejos, pero lo que tenemos son raíces ideológicas, que a lo largo de 137 años y de gobiernos que hemos tenido en España y en algunas comunidades, pues hemos cometido grandes aciertos, grandes transformaciones de país y algunos errores. Es cierto, no lo vamos a negar. Esa es la mochila que tenemos de tener. Bueno, algunos errores os llevaron a la oposición a hacer unas medidas restrictivas y de recortes a la ciudadanía
hace un par de años. He dicho que cometimos errores. No, como has dicho, grandes aciertos, grandes beneficios y algunos errores. Claro. Lo que os ha hecho perder tantos. Lo que no voy a negar nunca es que somos perfectos, blancos, impolutos. No, es verdad, hemos cometido errores. Yo lo que quiero poner es en esa balanza es que las grandes transformaciones, los grandes logros sociales vinieron de las manos de gobiernos socialistas en España. Y es algo que ni Pablo Manuel Iglesias, ni Íñigo Rejón, ni Alberto Garzón, ninguno de esa gran coalición, ni Ada Colau, nos puede negar. No se puede negar constantemente la realidad que han vivido miles, millones de españoles que han vivido desde la llegada de la democracia hasta este momento. No se puede estar negando los avances sociales que hemos tenido España. Yo a Podemos no consigo encajarle ideológicamente, porque cada 6 meses y cada convocatoria electoral dice una cosa distinta. En enero de 2015, su líder máximo, su referencia política en Europa, era Alexis Tsipras. Syriza, ellos se autodenominan la Syriza española. ¿Desde cuándo Pablo Manuel Iglesias no dirige una sola palabra sobre Ales, Siripas o Grecia, que acaba de aprobar el tercer rescate, ha recortado el 35% de las pensiones? Ha habido ya 2 huelgas generales en Grecia. ¿Ahora Pablo Manuel no se reconoce como Syriza? Yo creo que al no tener un encaje ideológico claro, sino una posición más de estar más pendientes de que el Partido Socialista no gobierne, que incluso mantener a Mariano Rajoy, lo hemos visto en los 4 meses, está en ese debate del espacio político, de la ocupación, con una imagen de decir de transversalidad, que luego llega a posiciones como ahora se nos trata de vender, que son la izquierda auténtica, esa izquierda que apadrina Julio Anguita. Julio Anguita reaparece 20 años después en la política española para erigirse en el creador de esta confluencia, coalición o como lo quieras llamar. Y todos los españoles sabemos qué hizo Julio Anguita en los años 90. Trató de debilitar única y exclusivamente al Partido Socialista. Si es que se sentaba con Pedro J. Ramírez y con José María Aznar a fijar la estrategia para que cayera un gobierno socialista. Lo que pasa es que tú yo era muy joven, ¿eh? Sí, sí, pero, casi pero, un niño. Pero muchos españoles se acuerdan, ¿eh? Muchos españoles se acuerdan. Claro, pero yo lo que dices es que es un discurso que tiene proyección nacional, porque estamos ya en época otra vez preelectoral y va a haber elecciones en junio, de forma habitual. PSOE y Podemos votáis conjuntamente el 90% de las iniciativas de uno y de otro. Yo, con lo cual, más allá de los discursos y la política práctica. Cuando estoy en otras tertulias o siempre me preguntan a este respecto, yo siempre digo que no se ha conformado un gobierno, especialmente nacional, primero porque 161 no dan 176 para dirigir un gobierno y que el PSOE no se iba a poner en manos para llegar a la presidencia del gobierno en manos de la derecha corrupta de Puyol, que era el que tenía que haber votado, o Esquerra Republicana de Cataluña, que pide la secesión directamente de España. No nos íbamos a poner en manos. Por tanto, 161 nunca sumaban para hacer un gobierno izquierdas. Es un mantra, una mentira constante que ha tratado de instalar el partido de Pablo Iglesias y todas sus confluencias. Y otra gran mentira que ha dicho... No, pero yo digo que en el día a día, sí, y no es una crítica... No, pero te lo voy a avanzar. Déjame que te lo termine. Hablaba de un pacto a la valenciana. Y es otra mentira. El pacto a la valenciana, el pacto del Botànic, que firman Compromís, el Partido Socialista, Podemos, ni participa en el gobierno de Valencia, incluso se abstuvo a la hora de muchas de las decisiones de los presupuestos en la Comunidad Valenciana. ¿Qué quiero decir? Que probablemente en las políticas sociales, en muchas, podemos llegar a puntos concretos. ¿Dónde nos diferencia? En las recetas económicas, donde hablan de gastos y de gasto y gasto y gasto, que nos supone un problema como país, porque no estamos boyantes. Ya no es cuestión de echarle más culpas al gobierno de Rajoy, que las tiene muchísimas, de las decisiones del Banco Central Europeo o de Angela Merkel. Pero no podemos ahora mismo como país poner las recetas económicas que ellos plantean. El punto exacto del acuerdo, lo fijo siempre, es ¿por qué Manuela Carmena es hoy alcaldesa y no Esperanza Aguirre? ¿Por qué? Porque el Partido Socialista, antes de que Esperanza Aguirre fuese alcaldesa de la Ciudad de Madrid, decidimos apoyar a Manuela Carmena, con todos los errores, no de Manuela, que tiene errores, pero todo el resto de concejales que tiene, son hasta ahora nos han demostrado ser una banda desorganizada, sin un proyecto claro de ciudad. Pero antepusimos que no gobernara el Partido Popular a darse el gobierno ahora a Madrid. ¿Por qué Podemos no antepuesto que haya un presidente socialista que perpetuar a Mariano Rajoy
en la Moncloa y darle una segunda oportunidad de volver a presentarse en unas elecciones? Esa pregunta es la que tiene que contestar Podemos. Porque el 11 de mayo Rajoy sigue sentando en Moncloa por una decisión de Podemos. Por tanto, no hay un gobierno de cambio, no hay posibilidad de haber modificado muchos de esos recortes de Mariano Rajoy, porque Podemos ha preferido mantener a Mariano Rajoy y que haya unas nuevas elecciones. Hay que decir la verdad siempre en política, siempre. Y la realidad es que 161 no daban para un gobierno de izquierda. Ojalá, ojalá el PSOE, Podemos, Izquierda Unida y todos los partidos de ámbito que se sumieron a esas confluencias hubiésemos dado 176. Yo estoy convencido que hubiera habido un gobierno. Pero 161 no daban. Entonces no se mienta a la gente, no se engañe con cifras y con datos que no pueden ser. Por cierto, Podemos lo primero que nos ofreció, en lugar de hablar de políticas, que es lo que tú dices, que nos podemos poner a hablar de políticas. Yo encantado, yo hoy digo en primera persona, como todo el Partido Socialista. El problema es que lo primero que nos presentaron fue el BOE, el CNI, el control de ministerios. Por cierto, pedían todos los ministerios sin ninguno de políticas sociales. Todo era defensa, justicia, ninguno hablaba de empleo, de educación, de sanidad, ninguno. Y además con una falta de respeto. La política nueva, política no es la agresión verbal en una rueda de prensa. La sonrisa del destino te va a permitir ser presidente, no. La nueva política es la del diálogo, la del acuerdo, desde la discrepancia. Porque si entendemos la nueva política como una trinchera, no vamos a avanzar en este país. Reproduciremos en vez del lugar de dos bloques, que eran PP y PSOE, a cuatro que nunca llegan a acuerdo. Y en este país, esas elecciones y probablemente el resultado de las del 26 de junio, de que se necesitan de tres formaciones, de grandes tres formaciones para llevarlo a cabo. Y el Partido Socialista lo tiene claro. Con el Partido Popular, ni por activa ni por pasiva. Por cierto, los meses, años que nos ha contado Podemos de la gran coalición. ¿Dónde está? Se ha demostrado con hechos. Desde el 20 de diciembre al 26 de junio han pasado 4 meses. Algunas máscaras han empezado a caer. Y si yo le pido a los españoles y a los vallecanos y a los madrileños que analicen estos 4 meses, ¿quién de verdad quería un gobierno de cambio? ¿Quién puso todas las medidas posibles para que hubiera una suma? ¿Y quién ha estado bloqueando? ¿Qué han sido los dos polos? Los polos que se necesitan. Partido Popular y Podemos. Son dos polos que se necesitan. Es la reducción de lo que quiso Julio Anguito hace 20 años. Es que se lo han confesado el señor Garzón y el señor Iglesias. Sus herederos son herederos políticos de la pinza de Julio Anguito hace 20 años. Te veo con mucha marcha. Yo siempre. Me dicen los chicos de las cámaras que las cintas que hemos comprado, como estamos en crisis, ya se ha acabado el tiempo. Pero bueno, gracias por venir. No, a ti. Te invitamos a que permanezcas ahora con nosotros en el debate. Y antes de dar pase al debate, vamos a meter un vídeo sobre el 15M, del cual todos somos herederos, porque todos hemos estado y seguimos indignados. Muchas gracias. A ti, Nino. Unidos con los pueblos de todos lados. Viejo mundo, adiós, no es que un sueño, pero lo que llega si asustamos a los dueños. Porque somos juntos más allá de la frontera. Levántate. Continuamos la segunda parte del programa. Hoy el presentador Ricardo no ha podido llegar todavía. Ahora cuando llegue le buscaremos un hueco en una silla. Pero bueno, el debate se va a producir y tenemos hoy con nosotros a los Rafas. Rafa Gómez Parra, conocidísimo investigador y periodista de investigación y profesor emérito y exconcejal socialista, es Rafa Merino. Y sigue con nosotros Dani Biondi. Gracias. Gracias por estar de nuevo aquí. Y lo que quiero poner sobre la mesa ahora es la convocatoria de elecciones.
qué ha pasado, por qué ha habido que hacer nuevas elecciones, pero bueno, eso prefiero que lo dejéis sobre la mesa vosotros. Gómez Parra, ¿qué ha pasado? ¿Por qué ha habido que hacer elecciones tan seguidas? ¿Y por qué van a cambiar las cosas ahora? Y no han cambiado antes. Eso, no van a cambiar. Bueno, yo creo que lo que ha ocurrido primero es porque los españoles han decidido votar como han votado. Es decir, está claro que los españoles se habían cansado ya del bipartidismo y el bipartidismo parece que tiene la culpa de todo. Es decir, yo no me gusta el bipartidismo, pero no creo que sea el bipartidismo, sino que el hecho concreto de lo que han hecho, lo que hacen los partidos cuando están en mayoría, ¿no? Es decir, lo que ha habido aquí ha sido una mayoría sucesiva y sobre todo la mayoría, el gobierno, los últimos gobiernos, pues han hecho, coincidiendo con la crisis, para responder a la crisis, cosas que a los españoles pues no les han gustado, ¿no? Luego hay también un tema generacional. Yo creo que el tema generacional es básico aquí, lo hemos hablado algunas veces. Yo creo que la nueva generación tiene un tanto de adanismo, es decir, tiene un tanto de estos no han sabido hacerlo, nosotros vamos a saber hacerlo, distinto. Y entonces, un poco también como hemos explicado aquí, lo que se está repitiendo es, hay una nueva derecha que intenta quitar a la antigua y hay una nueva socialdemocracia que intenta quitar a la socialdemocracia antigua. Esto es lo que hay, y entonces, como los españoles han votado, como han votado... Pero no se han equivocado, ¿no? No, se equivoca o no se equivoca, da igual. Está claro que las nuevas generaciones de derecha no han conseguido tumbar, digamos, al partido de derecha, muy poquito, además, han conseguido muy poco, y la nueva socialdemocracia no ha conseguido tumbar al PSOE. ¿Y qué es lo que van a intentar ahora? Es decir, lo que se está intentando ahora, básicamente, es que la Alianza Podemos-Izquierda Unida haga un poco como hicieron en Grecia, ¿no? Es un poco el estilo de Grecia, es decir, que terminen con la existencia del PSOE o la reduzcan a un partido pequeño, ¿no? Esto es lo que se está jugando un poco en estas elecciones, nada más. Dani, luego al profesor socialista. Yo, estando Rafa Merino, seré comedido. No. solo dos matices a lo que decía Rafa. No creo que Podemos sea la nueva socialdemocracia, porque sus orígenes, la conformación propia y su constante presencia en un diván para buscar su espacio ideológico, no les puede catalogar el concepto socialdemocracia. Sinceramente. El programa, porque un programa socialdemócrata no solo se complementa con políticas sociales, también se complementa con un programa económico que lo sustente. Sí. El problema es que tienes que hacer un programa económico que pueda aplicar unas políticas sociales y que permita una continuación del estado del bienestar. Es decir, con pólvora del rey es fácil hacer cualquier gobierno. Es poner una máquina de churros que hace euros, euros, euros y te lleva a la quiebra. Yo te recuerdo que los antiguos dirigentes del PSOE, muchos de ellos vienen del Partido Comunista. Bueno, me estás hablando de una parte... Rafa Merino. Sí. Es decir, que el hecho de que tengan una... Me estás hablando de casos muy concretos. ¿Comunistas? No, yo no he dicho que Podemos sea comunista, no estoy en eso. No digo lo de los dirigentes. Digo que no tiene un espacio ideológico claro porque nunca se ha definido... Como socialdemócrata ni socialista. Es un espacio que empezó... ¿Tú crees que no quieren acabar con el PSOE? No, quieren acabar con el PSOE. No son socialdemócratas. Ocupar el sitio del PSOE. Quieren ocupar un espacio político. El problema es que no tienen un debate ideológico, porque ellos mismos no han encontrado aún su definición como espacio ideológico. Va variando, buscando un encuentro suficiente para derrotar. Es una renovación de la sociedad. Profesor Merino, vamos a ver. Creo, yo creo que el que no haya habido gobierno se le echa la culpa a los políticos, pero no tienen toda la culpa a los políticos. Había que oír los tertulianos, de estos que cobran mucho dinero y que algunos están en paraísos fiscales, las tonterías que decían. Yo voté al Partido Socialista no para que se entendiera con nadie, para que tuviera mayoría absoluta y gobernar. Igual que todo el mundo. Para eso los compañeros tan respetables como yo, de Podemos, que votaron a Podemos, para que ganara.
Y luego se han inventado eso que el pueblo ha dicho que se entienda. No, claro. El pueblo no ha dicho eso. El pueblo ha dicho, estos son los resultados y el oficio de político te lleva a tener un acuerdo sobre unos principios mínimos. Entonces nadie ha tenido el interés de buscar esos principios mínimos, porque han ocurrido muchas cosas. O sea, el que vota nunca se equivoca, pero sí el que interpreta el voto. Y que han ocurrido muchas cosas. Primero, un fenómeno nuevo que nadie ha querido entender, y es la división de la derecha. La aparición de una derecha no franquista es un elemento muy importante en la España moderna, porque eso te va a permitir un juego democrático, porque si nos queremos cargar el bipartidismo, lo tendremos que sustituir por algo. ¿Y qué lo sustituimos? ¿Por nosotros solos? ¿Por el monopartidismo? Pues mire usted, yo no soy del pensamiento único. Yo creo que una sociedad plural tendrá que buscar elementos de entendimiento que no son posibles con la derecha derivada del franquismo, pero pueden ser posibles como son en todo poder. Yo me leí, y me lo sé de memoria, porque me he examinado en él, en varias cosas, del texto de que se acuerda con Ciudadanos. Y avanza mucho sobre lo que hay ahora. Bueno, pues yo prefería avanzar sobre eso que no quedarme como estoy haciendo unas elecciones que perjudican a todos los españoles y además no van a resolver nada, porque el día 26 de junio vamos a estar igual. Porque todos estos pactos que se han hecho, por cierto, yo he pasado de ser de la más rancia cástica, la más rancia casta, a ser el compañero socialista. Y no me he movido del sitio. Estoy contentísimo, por lo menos ya no soy casta. Y ahora voy a decir unas cosas. Se están engañando a los ciudadanos. Dice, queremos un gobierno en la portuguesa. Ojalá. ¿Dónde hay que firmar? El gobierno de la portuguesa es un gobierno socialista, apoyado parlamentariamente y desde fuera del gobierno, por el Partido Comunista Portugués, que es un partido muy serio, y por el equivalente a la izquierda que puede representar Podemos. Pero no están en el gobierno. ¡Ay, es que en Portugal! No, mire usted, en Portugal hay un gobierno socialista con apoyos parlamentarios que ha tenido muchos problemas para apoyar, para aprobar los presupuestos. ¿Un gobierno a la valenciana? Digo, sí, de acuerdo. Compromís. Y el Partido Socialista sumaba mayoría absoluta, pues de acuerdo. Ahora, ¿se puede formar un gobierno poniendo el veto a un partido que aparece nuevo y que en muchos aspectos de generación democrática son absorbibles? Pues no. Por una sencilla razón. Porque para aprobar cualquier ley, necesitabas 176 diputados. Y no los dabas. Y a mí me tendrán que demostrar que Ciudadanos es más de derechas que Convergencia y Unión, que ha hecho los mayores recortes que se conocen en la historia de Cataluña, y además Cataluña, junto con el País Valenciano, es la zona de España de más corrupción. O sea, es que hemos engañado. Hemos engañado. Hay más temas que vamos a tratar. Rafa, yo quería preguntarte a ti, ¿qué elementos puede tener el español, el votante, para votar de la misma o de distinta forma después de vista esta experiencia, después de las elecciones? Hombre, yo creo que hay tres elementos fundamentales. Uno, en la derecha, el tema de la renovación, que estáis hablando efectivamente de una derecha... sin dejar de ser derecha. Sí, yo creo que ha fracasado en parte, pero bueno, podría haber un intento por parte de las nuevas generaciones de derecha, de la gente joven de derecha, de decir, bueno, vamos a quitarnos aquí a los viejos de derecha. Pero yo creo que eso va a ser poco, ¿eh? En la izquierda, el tema fundamental, yo creo y pienso, que es efectivamente el interés de Pablo Iglesias, fundamentalmente, es decir, porque yo creo que también hay una cuestión personal, muy personal aquí, en ese sentido, de sustituir, digamos, al PSOE, de quitarse de en medio al PSOE, etcétera. Ahora bien, la unión de Izquierda Unida y Podemos, a quien va a quitar escaños no es al PSOE, es al Partido Popular. Entonces, sí. Una cosa es lo que quieren los políticos y otra cosa es lo que va a suceder. ¿Qué es lo que puede suceder? Digo, haciendo un esquema de lo que puede suceder después de mirar muchos papeles y hacer muchos cálculos. Podemos encontrarnos con un PP que baje de los 110, ¿no? Que esté entre 100 y 110.
Con un Ciudadanos, yo no creo que vaya a tener más de 40. Y con un Podemos y un Partido Socialista que más o menos empaten, más o menos. Quiere decir, puede tener el Partido Socialista 86 y Podemos 80, o pueden tener más o menos los dos 85, etcétera, etcétera. ¿Qué se plantearía allí? Pues se plantea solamente dos alternativas posibles, y es o la gran coalición, que siempre está hablando PP-PSOE, o la coalición Podemos y el PSOE, con el apoyo de los nacionalistas. Es decir, y aquí los nacionalistas, se puede decir muchas cosas, pero han servido a Felipe González y han servido a Aznar. Es decir, no, no se puede decir a nadie que no vaya a aprovechar eso. Pero con otra cuestión y acabo. Es decir, la cuestión fundamental ahí va a ser que Pablo Iglesias quiere entrar en el gobierno. Es decir, eso es una cuestión muy concreta. Es decir, el hecho concreto es que Pablo Iglesias entiende, y Daniel lo ha explicado muy bien, lo que está pasando en la Asamblea de Madrid, que estar en el legislativo no sirve para nada. Eso lo tiene clarísimo Pablo Iglesias. Por eso quiere puestos en el gobierno, y por eso quiere puestos fundamentales en el gobierno. Por eso quiere justicia, por eso quiere CNI, por eso quiere... Es decir, que al margen de su afán, digamos, personal que pueda tener para de llegar al gobierno, de ser ministro, de ser vicepresidente, hay una cuestión práctica, y es que en el Parlamento no se hace nada. No se hace nada. Es decir, hemos estado los 40 años de democracia viendo que los gobiernos son los que hacen las cosas. Los parlamentos son una especie de apoyo, efectivamente muchas veces necesario, los presupuestos, etcétera, etcétera, pero que... Las leyes. Sí, pero que las leyes, porque las inicia el gobierno. No hay ninguna ley que se haya hecho sin que el gobierno... Las leyes se pueden empezar desde la oposición. Sí, pero nunca han aprobado una... Pero un segundito, yo quería preguntarte una cosa. Si por lo que dice Rafa, que tiene una mente bastante iluminada para la política, vuelve a suceder que estamos más o menos como estamos, como nos hemos quedado ahora, ¿qué va a hacer el Partido Socialista si se plantea esa doble vertiente que dice el compañero Gómez Parra? ¿Vais a hacer la gran coalición o vais a coaligaros con alguien que no compartís? Nino, que me vuelvas tú a mí a preguntar sobre lo de la gran coalición, es que hemos... No te pregunto por ello, es lo que dice él, que son dos escenarios. No, claro, son dos escenarios. A lo que comentaba Rafa, el escenario que nos dejó el 20 de diciembre solo daba tres posibilidades de gobierno. Gran coalición, que no existió en ningún momento, porque el PSOE lo dijo desde el primer momento, antes del 20D ya lo dijimos. Con el Partido Popular, no va a haber nunca gran coalición. Una opción, que es la de quedar en manos de unos grupos nacionalistas, que ahí difiero de Rafa, no son los grupos nacionalistas de los años 80, ni de los de 90, ni de los primeros del siglo XXI. Son partidos nacionalistas que ya han pasado al estadio de no la colaboración, la reclamación de competencias, es que ya están directamente pidiendo la secesión del Estado, convertirse en estados autónomos de España. Y luego la otra opción es... Lo he dicho al principio, es la opción de la suma de las tres fuerzas que no son el Partido Popular, de esas cuatro, que eran PSOE, Ciudadanos y Podemos. Podemos ver las combinaciones en el voto, de quién se abstenía, quién votaba a favor, pero que eran necesarios porque era la vía 199. Es la vía que daba una mayoría, la posibilidad de, bajo unos mínimos, poder llevar a cabo reformas legislativas, porque incluso si hubiera un gobierno, si hubiese producido un gobierno... A la petición que hacía Podemos, que en manos de los nacionalistas, tampoco para determinadas leyes, porque CiU, es decir, ahora Democracia y Libertad, no iba a apoyar modificar la reforma laboral porque ha estado de acuerdo con el Partido Popular en su aplicación, igual que en los recortes. ¿No os dais cuenta que estamos hablando en términos de vieja política? Es que estamos hablando como... de verdad, yo como antes de venir Ciudadanos y Podemos, estamos hablando con todos los problemas. Es decir, aparecen nuevos partidos por los vicios de la antigua política, y queremos resolver los problemas de España
con los vicios de la antigua política, con gente que se dice de la nueva política. Yo es que no creo que haya posibilidad de hacer partidos políticos más que como se hacen. Que estoy de acuerdo. Por ¿Por qué se cuelga esas etiquetas entre viejo y nuevo? Se tiene que etiquetar en posibilismo de hacer políticas de cambio o eslóganes que nos sirven para llenar programas de televisión, pero que no llevan a la práctica nada. Pero no leas un libro entero. No leo un libro entero, porque hay dos o tres cosas que, si nosotros en el mundo occidental hemos llegado a la conclusión de que los viejos partidos tenían una serie de vicios que se alejaban de la realidad, surgen unos nuevos partidos para arreglar eso y no lo arreglan. Pero es que luego hay otra cosa, la regeneración política, todo esto. ¿Por qué no se llega al acuerdo de gobierno? Porque hay un artículo de la Constitución, que es el 113, que dice que si hay una moción de censura, tiene que ser constructiva y tiene que tener la mayoría absoluta. Entonces, el chico este, que sabe mucho porque es un politólogo, se da cuenta de que no puede meter una moción de censura al gobierno en minoría del Partido Socialista, porque él nunca va a tener 176 diputados. Y como no va a tener eso, no puede llegar a ningún acuerdo previo que él no se pueda cargar por esto. Entonces, yo lo que creo es que entrar en el gobierno. ¿Vale? Claro, y luego hay otra cosa. Ha habido un elemento, con esto sí acabo, ha habido un elemento importantísimo que sí podía haber hecho un aspecto positivo de nueva política, que al no tener mayoría ningún partido, ni una suma de dos partidos, el gobierno que hubiera surgido hubiera sido un gobierno parlamentario, y entonces el Parlamento hubiera recuperado una función que hasta ahora no ha desarrollado adecuadamente. Por lo tanto, el fracaso no es de la vieja política, sino de la gran mentira de los nuevos. Eso es lo que han hecho en Italia. Claro. Poner a una persona que está apoyada por los grupos. Porque, Ferra, tú que eres un hombre también experto en la ideología, porque es un hombre de izquierda desde que te conozco desde el siglo pasado. Juntos. Pero de la vieja ideología. Claro, siempre se ha dicho que el problema de la izquierda es que está dividida. Ahora trata de unirse Podemos con Izquierda Unida y recibe críticas. ¿Qué criterio te merece esto que se está haciendo? ¿Dónde está también el Partido Animalista? ¿Dónde está Mundo Más Justo? Yo siempre he pensado que las coaliciones no suman. Yo no sé si acordáis de la gran coalición que hicieron el Izquierda Unida y el Partido Socialista. Almunia y Paco Frico, los peores resultados. Y fue lo peor que sacaron tanto Izquierda Unida. Es decir, en este caso, yo creo que por el hecho concreto de que efectivamente hay una nueva generación, y es que es importantísimo, hay una nueva generación en España, después del 15M, de gente que se cree que puede hacer las cosas de otra manera. Es decir, que cree que puede hacer un partido distinto a como se hacen los partidos, que no tienen por qué haber líderes, y hay líderes, no tiene por qué haber corrupción, y habrá corrupción, Es decir, los partidos son partidos, es decir, un partido que estuviese haciendo asambleas todos los días, pues sería imposible hacer. Es verdad que meten elementos nuevos como la internet, etcétera, etcétera, que los partidos viejos, antiguos, pues no los partidos, sino la gente que dirigía esos partidos, pues ha tenido más problemas para hacerlo porque no la ha mamado. Es decir, en ese sentido sí hay unos cambios. Pero lo que sí está claro es que lo que va a haber en las próximas elecciones, el 26J, es lo mismo que habrá. Es decir, o bien se hace, como dice Rafa Merino, un gobierno que salga al Parlamento, es decir, y tiene que ser entonces, supongo, un independiente, claro, una persona que se elija. No tiene por qué. Bueno, puede ser uno de allí, tampoco digo que. Como ocurre en Portugal o como ha ocurrido en Italia, por ejemplo. Italia. Pero en ese sentido, o efectivamente, la cosa va a ser muy difícil. Y yo pienso que un gobierno, Ciudadanos, PSOE y Podemos, sería inevitable. Sí, claro. ¿Cuál es el tema? Los personalismos, por un lado, que son fundamentales, entonces, y luego el hecho concreto de que no se pongan vetos unos a otros. Claro, Rafa, es que tú has dicho lo que hemos vivido en estos 4 meses. Lo lógico era la vía 199. Ya, me da igual si Ciudadanos o Podemos... No, pero entrando en el gobierno los tres, pero tienen que entrar los tres en el gobierno. No,
Es que, añado más, es que el PSOE nunca cerró la puerta a nadie. Lo que estaba dispuesto es a llegar a un acuerdo programático y los sillones, era lo último que se debatía. La gente lo sabe, pero no por contarlo No, pero para Podemos deja de ser verdad. Fundamental. La única reunión que hubo a tres, perdona, Rafa, ahora te dejo. Nadie se va. La única reunión que hubo a tres, estaban todos allí exponiendo las posibilidades, qué temas habían en concreto de llegar a un acuerdo. Podemos presentó un documento que se sacó de la manga cinco minutos. Es que hay que contarlo para que veamos las prácticas. Cinco minutos antes y dijo, estas son mis medidas. Y los otros dos partidos, los sé de buena tinta por parte del Partido Socialista, que dijo, oye, me has dado este documento, déjame que lo mire el fin de semana y te doy una respuesta. Mentira, porque querían entrar el gobierno. Y cuando se salen de la reunión, anulan una convocatoria de rueda de prensa y al día se dicen, hemos roto, ya no hay acuerdo. Pues no estaban por el acuerdo. Pero yo también creo que es normal. Es decir, yo soy de los que cree que o estás en el gobierno o estás en el Ejecutivo, o no haces nada. Pero hay una cosa que... O es pura ilusión. Sí, es decir, por ejemplo, Izquierda Unida ha estado 30 años en siendo minoría y el PSOE no le ha dado nunca cancha ejecutiva. Pero si es que no dio tiempo a hablar de la conformación del gobierno, porque no quiso hablar ni de la política. Dani, perdonamos un minuto. Ni de las políticas. Tienes medio minuto porque quiero dedicar, que vamos a extender tres minutos para dedicar un homenaje al 15M. Estoy de acuerdo. Esto ya hemos estado cinco meses. De este tema ya hablaremos, pero hay una cosa que sí quiero dejar clara. Cortita. Muy cortita. Yo creo que para calificar a un pacto hay que saber sus contenidos. Y es mucho decir que, tal como lo que yo conozco, el pacto entre Podemos e Izquierda Unida es un pacto de izquierdas. No. Es un pacto de conveniencia y es un arreglo de ganar a un partido o de tal, pero no es un pacto para que el pacto donde Podemos va perdiendo en las encuestas cada día, estaba perdiendo, sino no que esto va a ser el elixir de la juventud. No es un pacto de porque la gente ya ha detectado que Podemos tiene cuatro años de vida en el Congreso, Rafa, de lo que decía a lo que ha hecho. Bueno, pero yo quiero dejar claro, no es un pacto de izquierda. Por supuesto. Rafa, quiero que empieces tú ya la última fase del programa. Para mí, el 15M. Ha sido detonante de todo lo que ha pasado, todo, una consecuencia de Podemos, pero otras muchas, y de aquí me gustaría dedicarle un homenaje al 15M, aquellos que se sentaron en las plazas. Y a lo que queda. Y lo que queda, que tengas un minuto cada uno para hablar del 15M. Sí, yo creo que efectivamente, como tú bien dices, el 15M supone una ruptura provocada, evidentemente, por una crisis económica, es decir, sin la crisis económica tampoco el 15M hubiese existido, y por un fallo, y por una falta de posibilidades. Yo creo que la socialdemocracia no tiene posibilidad de resolver una crisis capitalista, entonces tiene que aplicar las mismas soluciones, la misma fórmula que aplica la derecha, es decir, no tiene ninguna otra posibilidad. Es decir, la socialdemocracia tiene eficacia cuando la economía va relativamente bien, es decir, juega un papel importante, y cuando no, pues lo tiene. Entonces, eso hizo surgir el 15. El 15M ha sido una combinación de la juventud, de gente nueva, que efectivamente nos ha echado la culpa, digamos, a los que hicimos la transición, de que no lo habéis sabido hacer bien. Habéis hecho una historia que ha funcionado, pero que llegó el momento grave, pues nos ha llevado a la ruina, etcétera. Entonces, eso es lo que el 15M supone. Y es lo que Podemos aprovecha del 15M. Pero el 15M no era eso. El 15M no se trataba de llevar a eso, sino trataba de intervenir, digamos, desde fuera, para que los políticos de siempre, es decir, que no hay otros políticos, que no van a existir nunca otros políticos, hicieran las cosas de otra manera y actuaran de otra manera. Es decir, el sistema es el sistema capitalista, y Daniel lo ha dicho, es decir, exige medidas prácticas, no exige el que tú vendas humo. Y las medidas prácticas siempre son en gran parte lo que dice la troika, es decir, no hay más. El 15M se rebela contra eso, pero no tiene soluciones tampoco. Lo que dice es, no sigamos haciendo dando dinero a los bancos y haciendo que la deuda lo paguen los españoles, pero tampoco tiene ninguna solución. Es decir, ahí se queda el 15M, y es un homenaje importante, es decir, es, digamos, una conciencia política, pero no es ninguna solución. Para mí el 15M es el fenómeno más importante político que se produce en España después de aprobar la Constitución.
significa el fin de una época, que se ha querido aprovechar alguien de ese fin de una época, en la que se pone de manifiesto que la socialdemocracia, tal conforme está concebida actualmente, no resuelve los problemas actuales, pero que el capitalismo tampoco. No, y entonces estamos en un proceso de nueva época a inventar. Hay algún aprovechado que se ha aprovechado de la nueva época, pero que le va a salir mal. Dani, pues palabras para el 15M y con eso cerramos el programa. Voy a tratar, gracias a ustedes, voy a tratar de cubrir ese minuto. Yo reconocimiento y respeto a ese movimiento. No lo considero ideológico, creo que es un momento de rebelión ante una situación moral, política, una rebelión ética, moral, ante una situación que desagraviada, y lo decían todas las encuestas, al 80% de la población, el 80% de la población en aquellos momentos sentía cercanía. Yo estuve, yo pasé por la Puerta del Sol. Pero el 15M no es solo los que estaban en la Puerta del Sol, ni el 15M tiene un heredero único, que es Pablo Iglesias y su partido político Podemos. El 15M era una expresión de desagravio frente a una realidad de la cual no estaban contentos. Una inmensa mayoría, encabezada por los jóvenes, pero también donde había muchas personas de otras edades. Yo creo que el 15M nos tiene que servir para el análisis político de cómo la sociedad por sí sola puede levantar una crítica a la realidad que está viviendo y haga a los políticos, es decir, a partir de ese 15 de enero, a reflexionar sobre determinados errores que íbamos cometiendo, tanto los que eran partidos en ese momento como a todos los que posteriormente han venido. Quiero decir, os estamos vigilando. A mí sí. Yo vengo diciendo ya, con esto no acabo, niño, desde el 15M, si quieres, permíteme, si es un poco simplismo, es a partir del 15M es una radiografía constante del político, cosa que hasta ahora la inmensa mayoría, con todos mis respetos, de los ciudadanos no hacían sobre los políticos. 15 segundos a partir de ahí hay una radiografía. Ya se ha llamado, este ha sido nuestro homenaje. 15 segundos. Para decir que se equivocan los que piensan que el 15M ha fracasado. Ha sido un éxito. Pues desde aquí, porque ha puesto de manifiesto lo que había. Teleca cierra este programa, todo por la causa. Iniciamos otra ronda para la semana que viene, tener más invitados, seguir hablando de temas, y un homenaje grande a todos los que se indignaron el 15M y a todos los que están indignados contra cualquier tipo de injusticia. Buenas noches.